Joaquín Salvador Lavado Tejón. Si tú me preguntas quién es ese Ernie, te contestaré que Kino. Kino, el famoso caricaturista, nacido en San José Huaymalén, Gran Mendoza, Argentina. Un 17 de julio de 1932. Pero hay algo que unió a Kino con Cecilia Romo, la actriz, y con el actor Raimundo Capetillo. Y otra que se une a esta lista es la hija, o más bien fue la hija, del Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Su nombre, Cindy Mandela. Y otro que se unió fue el ex menudo de MDO, la nueva generación, el venezolano Anthony Galindo. Todos ellos se unen a esta lista por una sencilla razón: no vieron el final del año 2020. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto darle like y gracias. La leyenda y dibujante Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como Kino, autor y padre de Mafalda, partiría un miércoles 30 de septiembre del año 2020 a la edad de 88 años. Solía pasar 6 meses del año en Argentina y los otros 6 meses del año en España. Al momento de su partida se encontraba en su ciudad natal, Mendoza. Nunca tuvo hijos, pero estuvo casado desde el año 1960 con Alicia Colombo, quien partió en el año 2017, quedando viudo desde entonces. Kino, hijo de andaluces, había nacido un 17 de julio de 1932. A los 13 años ingresaría al Colegio de Bellas Artes en Mendoza, pero pronto se sentiría cansado de dibujar ánforas y yesos. Y entonces volcaría su genio creativo en la historieta y el humor. Aunque su primera etapa quedaron todos sin palabras, sería a los 18 años cuando publicó su primera viñeta en Buenos Aires, Argentina. Pero no sería sino hasta los 30, cuando el trazo de su lápiz nació Mafalda. La niña que odiaba la sopa, concebida por un encargo para una publicidad de electrodomésticos en 1963. Con un humor sutil, cargado de crítica social, las tiras de Mafalda y sus amigos, Susanita, Miguelito, Manolito, Felipe y Libertad, se publicaron desde 1964 hasta 1973. Serían esos los únicos personajes permanentes que dibujó y por los que ganó fama en el mundo entero. Incluso una escultura de Mafalda y sus compañeros lo honra en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, Argentina. En sus caricaturas siempre reivindicó la libertad, al punto. Ironizó siempre las luchas sociales y el mundo entero siempre lo recordó como el padre de Mafalda. Adiós, Kino. Cecilia Romo se dedicaría a la actuación demasiado tarde como para convertirse en una doncella del cine mexicano.
Formó parte de la Selección Nacional de Baloncesto en México y tenía 38 años cuando participó como extra en su primera película, Dune, de 1984, de David Lynch, que se filmaría en México. Forjaría su carrera en la televisión, el cine y el teatro, interpretando una amplia gama de personajes, entre ellos una enfermera malévola, una bruja furtiva y varias monjas. De hecho, a todas las monjas del mundo hizo. En una entrevista afirmó que hizo desde madre superiora hasta hermana de cocina, siempre en comedias. A menudo sus personajes eran rebeldes, como ella era en la vida real, según dijeron sus colegas, y tenía un don para la comedia. Se elevaba varios centímetros por encima de las divas de su generación. Era una presencia poco convencional en la pantalla y se volvió una de las favoritas de los televidentes en toda Latinoamérica en la década de los años 90. Romo partiría un 30 de agosto del año 2020 en la Ciudad de México. 5 meses después de filmar su último programa, tenía 74 años. La causa de su partida fue complicaciones relacionadas con la pandemia, diría su hija Claudia Romo Edelman. Romo era conocida por su talento para la comedia bufonesca en programas de televisión como de Pocas Pulgas, donde aparecía en un consultorio médico. También es recordada por sus expresiones cuando, sí, tenía sospecha en aquel programa llamado Prófugas del Destino. Romo nacería un 5 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México. Su padre era Luis Romo Maconde, dueño de una farmacia y laboratorios. Su madre, Cecilia Santillán de Romo, era maestra de secundaria. Romo jugó en el equipo nacional de baloncesto femenino a mediados de la década de los años 60, antes de asistir a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduaría en el año 1978. Trabajó como economista para el gobierno y como manager de modelos en publicidad, cuando llegó una llamada a su agencia en busca de extras para Dune. Ella misma se inscribió. Eso la enganchó en la actuación. Luego de Dune, haría un pequeño papel en Los Náufragos de Liguria. Sí, aquella película del 85. Se casaría 2 veces. Primero, con Raúl Domingo González Soto, ingeniero civil, y luego con Alfonso Ravelo, músico. Ambos matrimonios terminarían en divorcio. En su última serie para televisión fue Como tú no hay dos. Romo sorprendió al equipo de rodaje silbando como un camionero para llamar la atención de los demás actores. Hizo el silbido una característica distintiva de su personaje. El mundo entero siempre la recordará por su gracia y carisma. Honor Blackman nacería en Londres, Inglaterra, un 22 de agosto de 1925, conocida por sus papeles como Kathy Gale en Los Vengadores y como la chica Bond, Pussy Galore en Goldfinger, al lado de Sean Connery. Ese papel lo hizo a la edad de 38 años y también fue famosa por su papel como la vengativa Hera en la producción del 63, Jasón y los Argonautas. A finales del año 2012, en conmemoración con los 50 años de James Bond, un equipo de producciones de videojuegos volvió a usar la apariencia física de Honor Blackman para el personaje de Pussy Galore. Finalmente, partiría el 5 de abril del año 2020 debido a situaciones relacionadas con pandemias.
Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.